El encuentro de comunicación audiovisual llamado ECA es un encuentro que ya este año se está haciendo por tercera vez dentro del Festival de Cine que organiza el INCA. Y es un encuentro destinado a organizaciones sociales y políticas donde asisten comunicadores audiovisuales, compañeros que militan en comunicación audiovisual, ya sea desde creación de videos, desde creación de coberturas de actos que se hacen alrededor de la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde, bueno, además de eso están después todas las producciones que tienen que ver con documentales, con mostrar lo no mostrado, digamos, y bueno, y apuntado en realidad a este mandato que tenemos de la presidenta de darle voz a los que no las tienen, de darles voz a los más humildes y de contar la Argentina que monopólicamente no se termina de contar. Nuestro rol y nuestra tarea es organizar para transformar, como lo dijo Cristina, lo sintetizó ayer. Y bueno, y en esto, en el encuentro de comunicación audiovisual, lo que hacemos es nos encontramos todas las organizaciones para trabajar en conjunto. El crecimiento se fue viendo. Bueno, en el primer encuentro no existía el espacio Unidos y Organizados al cual pertenecemos las organizaciones que estamos aquí. A partir del año pasado ya sí, entonces lo que se empezó a plantear fue la idea de formarnos como una productora que pueda ejercer estas tareas. Y bueno, y este año estamos, gracias a la patria y este momento histórico, estamos profundizando en el trabajo de producción y llegando a un nivel profesional donde podamos justamente esto, que hablen todas las voces. Lo cual me parece que cabe aclarar que es que no silenciar voces, sino que hablen todas. Como escuela de medios venimos un poco a reflexionar con un conjunto de organizaciones sobre la situación que estamos viviendo hoy como organizaciones, como productores audiovisuales, como propietarios de radios y de canales de televisión en muchos casos, y ver a partir de esta institucionalización definitiva que se da con la ley de medios, cuál es el lugar de la militancia en este nuevo proceso. Recién veíamos un video del año pasado con la presencia de la presidenta donde ella planteaba la generación de este instrumento que fue la ley como un proceso muy democrático, muy plural y muy abierto a la sociedad, pero que eso no es solamente una ley, puede terminar siendo, si no hay una apropiación cultural de todos los argentinos, quizás una caja que no termina de ensamblarse, ¿no?, culturalmente en el pueblo, con lo cual me parece que nosotros cierto aporte que tenemos que hacer es justamente este ver de qué manera nosotros como organizaciones sociales, como productores audiovisuales, como hombres de los medios o mujeres de los medios, aportamos para una reflexión que consolide este proceso cultural de ensamblar la ley de medios o que el pueblo se termine de apropiar de alguna manera de la ley de medios en su conjunto, ¿no? Somos espacios políticos que independientemente en cada una de nuestras organizaciones venimos realizando producciones audiovisuales. Ya hace un año que venimos realizando producciones audiovisuales colectivas. Y justamente lo que nosotros queremos es con esas realizaciones ocupar ese 33% para las organizaciones sin fines de lucro, producir otros contenidos, hablar de lo que nosotros queremos hablar, ¿no? Todos esos temas que las corporaciones mediáticas ocultas, todos esos relatos, esas historias que no quieren contar, para nosotros no es esa solo la agenda y queremos contar otras cosas que obviamente hoy están ocultadas por una situación política. Entonces todos esos relatos queremos, seguimos capacitándonos para producir contenidos cada vez de más calidad, para producir contenidos que se puedan adaptar a las distintas plataformas, a las nuevas tecnologías, y bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Es un afortunadamente la ley está plenamente vigente, ya desde su sanción que se empezó a instrumentar, ahora la tenemos plenamente vigente, así que eso hay que llevarlo a un estado material, ¿no? Realizar efectivamente es eso, es algo que nos va a llevar muchos años, permitir que haya una verdadera pluralidad de voces, así que bueno, en ese desafío estamos, capacitándonos, formando, produciendo nuevos contenidos.